Saludos, saludos y muy, pero que muy buenos días, tardes y noches tengan todos, familia beisbolera. bienvenidos a Playboy Marlins, el podcast de los Marlins en español. Soy Alfred Álvarez, me acompaña Kevin Barral, juntos estaremos hablando de los peces, los pececitos, los Marlins, que han estado muy activos en la fecha de cambios y todavía parece, se vienen muchos cambios más. Kevin, tendremos que repasar hoy lo que ha sucedido, por supuesto, como hacemos siempre en la semana para los Marlins, pero también esa semana incluyó cambios. Y hoy pudieran venirse otros cambios más. Así que de todo eso vamos a hablar. Analizaremos a los prospectos que han llegado a los Marlins en nuestro segmento que a usted le encanta de Marlins en las menores. Para ahora, las nuevas caras que están en el equipo, bueno, pues conocer un poco más de ellos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Kevin. ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están escuchando. Sí, una semana bien activa para los Marlins y aunque hacen todos estos cambios, siguen ganando. Ya ganan la serie contra Baltimore, ganaron la serie contra Milwaukee. Vamos a ver, ahora uh -huh. van a Tampa, vamos a ver si le pueden ganar por lo menos uno a Tampa, eh, que también han hecho sus cambios ahí con Randy a Rosarena, nunca sabe lo que pasa con Yandy Díaz el próximo, y también cambiaron ahí a Sack Eflin, pero nada, una semana muy buena para los Marlins, ¿sabes? sacando los cambios y traen muchos prospectos nuevos que se ponen, que ponen unas caras nuevas y diferentes perfiles que traen estos prospectos, que bueno, en, en el segmento de los Marlins de las Menores vamos a poder hablar de Sí, mira, eh, habla, vamos a, a decir que, oye, creo que este es uno de los episodios más ganadores que hemos tenido, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que hicimos un episodio donde ganaron las dos series? No, ok. Bueno, recordemos que el lunes, para hacer el repaso. Sí, no, yo no me acuerdo tampoco. Eh, repasemos que el, empecemos porque el, en el lunes los Marlins cayeron frente a los Mets seis carreras por cuatro, eh, para, para hacer el el conteo de todo lo que sucedió. Después recordemos también que el martes le ganaron a los Orioles de Baltimore seis carreras por tres. En ese juego, Jesús Sánchez conectó su honor número 12 de la temporada. Luego, el miércoles, los Marlins volverían a ganarle a los Orioles seis carreras por tres. Parecía que los Orioles no podían con los Marlins, una cosa eh, increíble. Edward Cabrera lanzó en cinco entradas un en tercio, le hicieron tres carreras, siguió con el, las bases por bola. Eh, pero el bullpen ese día lo hizo magistral. Bullpen que tiene nombres interesantes, incluyendo el de Tanner Scott, que pudiera ser cambiado en las próximas horas. En ese juego, Josh Bell conectó a jonrón número 11. El jueves, finalmente y sufriendo, los Orioles le lograron ganar a los Molly en extra-inning. En un juego donde también Josh Bell conectó a jonrón que fue el número dos Y estoy recargando lo de porque de él tenemos que hablar. El viernes, señoras y señores. Los Marlins le ganaron a los cerveceros de Milwaukee con jorrón de Brian de la Cruz, el número 18, Jay Berger, el número 13 y Josh Bell otra vez por tercer día, el número 13 de la temporada. Trevor no Roye fue ahí. que lanzó. No, no, no se acaba ahí. Trevor Royer, que fue el que lanzó ese juego, sin encontrar un tercio, le anotaron dos carreras que fueron limpias y dio un ponche. El sábado, los Marlins le volvieron a ganar a los cerveceros de Milwaukee. Siete carreras por tres. Oye, unos, te estoy diciendo, este es el episodio más ganador, pero sin discusión, que hemos hecho en la historia de este podcast, ¿ok? Uh -huh. En la historia. Yo no te lo digo, o sea, pero ganador, ganador, ni no. Eh, mira que nosotros siempre con el tema de los pronósticos, y cuando estaba Jordi, yo te trataba, iba a los pronósticos un poco más duros, nosotros íbamos a los pronósticos siempre un poco más optimistas. Yo no creo que nunca en una semana donde jugaban con Oriol y con Milwaukee hubiéramos dado unos pronósticos así. Ese día le ganaron siete a tres, jonrón, adivinen de quién otra vez, de Bell, el número 14, on fire. Y el domingo los Marlins finalmente perdieron, que su fire contra los cerveceros de Milwaukee, seis carreras por dos, y Xavier Edwards conectó su primer jonrón. Háblame de los resultados de la semana y lo que más te impresionó, incluyendo un Yoel que bateó mucho, pero que tenemos una noticia sobre él. Sí, eh, bueno, hay que empezar con Xavier Edwards, a lo bien que lo ha hecho Josh Bell, Xavier Edwards con el segundo ciclo de la historia de la franquicia de los Marlins ese domingo. Ahí al final pudo coger el, el hit que le hacía falta, pero lo ha hecho muy bien Xavier Edwards de esta temporada. Ha sí, sido re, realmente uno de los mejores bates, batiendo ya 3.79, basándose 4.94, eh, con OPS de 9.56 de Xavier Edwards. Lo está haciendo muy bien. Eh, y bueno ahora con el cambio ya se se encuentra en el Liga Spot para todos los días bateando primer bate eh, la rapidez que él trae sabe ya cambiaste un array pero tienes a otro rides en Xavier Edwards y bueno hay que hablar de Josh Bell sí que lo pusieron lo, lo pusieron en, en waivers pero un waivers? waivers que se parece que la, la gente tiene que entender los waivers que lo pusieron porque él obviamente lo vieron jugando minutos antes que lo pusieron en los waivers eh, esto es solo un intento para ver si un equipo quisiera Josh Bell gratis si lo quisieran coger de gratis, eh, significando que ese equipo tendría que pagar el salario que le queda en el contrato, que son 5.5 millones. Eh, pero si nadie lo reclama, Miami se queda con él. Pero yo no creo que él se vaya a quedar con el equipo, la, ¿sabes? Lo que queda de temporada, que creo que le meterían el, el DFA a Josh Bell. Pero bueno, como, ¿por qué poner a Bell ahí y no cambiarlo? Es la pregunta de los fanáticos. Yo estoy hablando como los fanáticos, ¿no? Yo sé la respuesta. Bueno, Tú miras la temporada entera, Josh Bell no lo ha hecho bien en lo absoluto. Un OPS de menos de Pero 700. 49 empujadas. Sí, pero la defensa Rone. en primera base, la defensa en primera base muy mala. Pero, o sea, tú crees pero que, que ningún equipo quiere a Josh Bell. Bueno, yo creo que hay equipos que le harían falta a Josh Bell porque después tú dices, si tú eres Miami, tú te quedas con el salario de él, como hicieron con Arrae, y lo cambian. Yo creo que eso podría haber una manera de hacerlo. También Tanner Scott todavía está ahí con los Marlins. Yo diría que otra opción buena es poner a Tanner Scott en un cambio con un Josh Bell. Yo había escrito esto en Fish on First que yo dije a lo mejor lo puedes mandar a los dos a los Marineros de Seattle, un equipo que acaba de dejar libre a Ty France. En la primera base no lo están haciendo muy bien los que tienen en estos momentos. Puedes poner a un Josh Bell y un Tanner Scott en el mismo cambio donde un equipo y Miami se queda con el salario salario de Bell y ahí podrías hacer algo. Ahora. Un Josh Bell ahora en estos momentos, como lo está haciendo, cualquier equipo quisiera tenerlo. Ahora es, vas a tener la misma producción esa que has tenido en estos juegos contra Milwaukee. Hay que ver, eh, pero cualquiera podría cambiar por un, un jugador como Josh Bowden. Solo ahora si sí lo harían. Y Miami sí se quedaría con el dinero. ¿Y qué prospectos ven, vendrían para Miami? Así es. Oye, eh, entonces, ya hablamos de la situación de Peo, hablamos de Sevier los resultados de la semana. Durante la semana también se dieron cambios importantes. Bye bye, Jack Chisholm. Eh. Se despide Jack Chisholm de los Marlins. Los Marlins eh, le dedicaron un post en las redes sociales. Los Marlins eh, hicieron tipo una despedida ¿no? eh, en las redes. Y llega Chisholm a los Yankees a cambio de tres prospectos, que vamos a conocer en el segmento que tenemos después de los Marlins en las menores. Pero quiero escuchar tu opinión sobre la salida de Jack Chisholm de los Marlins. Ha habido muy buenos artículos por ahí que algunos, eh, algunos no les ha gustado, otros entendían que esto era una salida. Y, y cito, no, no cito, pero en general la frase fue necesaria para los Marlins. Sí, necesaria. Bueno, eso podríamos ver porque Jazz fácil, cuando tú piensas en los Marlins, tú piensas en Jazz Jason Jr., fácil, es el, el primer jugador que tú mencionas, él es el primer jugador en la historia de los Marlins que estuvo en el cover del MLB The Show, cuando tú piensas de eso, tú piensas de, de Jazz, eh, fue un jugador que era marketable, como se dice, era un jugador que Muy, muy mercadero. Muy, muy, ajá, muy, y, y era la cara, la, la cara de esa franquicia. Cuando tú piensas de los Marlins, tú piensas de Jazz, pero yo no sé si la cara, eh, yo creo que los Marlins bueno Sandy Alcántara no puede como... ser la cara de los Marlins, lo que pasa es que es difícil ser la cara de un equipo cuando eres un pichabridor, ojo. Oh. Claro, eh, y por eso lo digo, a lo mejor okay, el año que viene puedes decir que es Sandy. En 2022 fácilmente fue Sandy cuando ganó el sayón claro. un, unánimamente. Pero bueno, lo de Jazz eh, lo ha hecho muy bien esta temporada. Realmente la mejor temporada que he tenido desde que fue eh, un seleccionado juego de las estrellas. No se ha destinado esta temporada en lo absoluto. Poco selecciona en contra en su primer juego con los Yankees que le metieron con la cara. Creo que fue Romy eh, Hernández que le metió. Gonzalo. Gonzalo. Con la cabeza y después se dio en el, en el pensamos no, que aún... está bien, pero llegar a los Yankees las lesiones, ver... son es más o menos lo mismo Sí, hay que ver cómo está, pero bueno ya tuvo su primer hit y todo con los Yankees se robó tercera y va enseñando lo que trae un Justin Jr, que es un poder que creo que le va a venir muy bien en el estadio de los Yankees donde, bueno, es un estadio hitter friendly, como se dice, que los bateadores lo disfrutan, Judge, tienes a Aaron Judge, tienes a Juan Soto en ese equipo, que tiene mucha protección en el line-up también, cuando regrese Anthony Rizzo como regresa tiene mucha protección Jazz en ese line-up. Ahora sería una cosa, lo quería poner de lead-off, porque lo hizo muy bien con los Martins de primer bate. Yo sé que Alex Verdugo últimamente ya está haciendo pues no buen papel ahí en el lead -off. No. no lo pusieron de primero, lo pusieron hasta de quinto. Pero bueno, una opción buena. Pero lo que dijo Aaron Boone creo que fue que va a jugar hasta tercera base Jazz. Una posición que nunca se hubiera jugado. Ah, wow. Pero el año pasado vimos que nunca había jugado Centerfield. Lo jugó lo hizo bastante bien. Vamos a ver cómo le va. Él se siente más cómodo en el infield. Después bien claro que él quería jugar en el infield. Le gusta más. Lo dijo yo creo que en uno de sus últimos días en una rueda de trenza con Jazz. Pues nada, un, un paquete bueno que vamos a hablar de, después en la, la sección de, los, de, la, de las menores. Pero o sea, tres prospectos buenos. Creo que mucha gente se sorprendieron cuando vi, escucharon el nombre Agustín Ramírez como el headliner de este paquete. Porque un catcher que a lo mejor no va a ser catcher ya en unos años. Pero bueno, hay que ver cómo como todo sale, después de un cambio bueno para los Marlins, traen tres prospectos que le hacían falta, o sea, ya después vamos a hablar del cambio de AJ Puck, pero traen a un prospecto, Ramírez, que te va a dar muchos horrones, que es algo que no tenían los Marlins un power un power tool que no tenían los Marlins en esta organización No, de Ramírez vamos a hablar, lo conozco muy bien, en mi cobertura que hago con los Yankees de Nueva York, escribo columnas en español para los Yankees y todo el mundo sabe que hago también el podcast de los Yankees eh, Mira quedándonos aquí en este primer segmento y antes de ir a la pausa para regresar con Marlins en las menores lo que se puede venir Kevin en las próximas 48 horas para los Marlins por ahí está Tanner Scott que no ha cambiado de equipo fuera de Tanner Scott que ahora mismo podemos decir mientras estamos grabando este podcast los Yankees y los Red Sox se pelean por Tanner Scott, así reportó Sports Illustrated, así reportaron Jim Bowden, el periodista te pregunto, además de Tanner Scott, ¿cuáles son los próximos nombres que podemos oír en las los siguientes horas que saldrían de los Marlins? En estos momentos estamos aquí grabando. Yo esperando a ver si me sale una notificación de un Jeff passing aquí que, que cambia a Tanner Scott. Porque en cualquier momento lo pueden cambiar, honestamente. Y, Exacto. Bueno, eh, yo... Estamos haciendo el podcast y probablemente si usted no vio el podcast cuando está saliendo en vivo y lo vio dos horas después, ya esto no valió de nada y mira, acaban de cambiar a Michael Lorenzen a los, a los sí, Kansas City sí. Royals. Un cambio cada minuto, ya estamos viendo y mucha, mucha acción, más de lo que pensé que iba a haber, honestamente. Pero bueno, uh, continuando, los Marlins, eh, yo creo que hay que mirar a los relevistas de este equipo. En estos momentos, mirando fangrafts, son el segundo mejor bullpen de Grandes Ligas y lo que tienen en AAA es muy bueno lo que viene por ahí. Entonces, no van a perder mucho tienen un Anthony Bender que lo ha hecho muy bien esta temporada para los Marlins. Se puede empezar un poquito lento, ya se ha mejorado. Yo creo que ese puede ser un jugador que cualquier equipo le gustaría tener. Un Declan Cronin y un Calvin Fauché son dos jugadores que tienen, que no son agentes libres hasta el año 2030, pues cualquier equipo puede cambiar por ellos. Y ya vimos lo que los Phillies recibieron por Carlos Aceves, que fue un jugador de ranzo y lo que los para lo que los Tampa Bay Race recibieron por un Jason Adam que lo que le quedan son dos años en su contrato. Entonces, Miami podría traer muchos, muchos prospectos de calidad por unos jugadores como Cronin y Foshe. Y bueno, y el otro nombre que hay que mencionar es Andrew Nardi, que él también, Hank libre hasta el 2030, ya ha enseñado lo bueno que puede ser. Los números no se ven muy buenos como los de Puck, que no se ven muy buenos, pero ya después del primer primer mes de la temporada, lo ha he hecho muy bien y realmente no ha tenido mucha suerte, tú miras el FEP y es como un 3.1 comparado al ERA, que es un 4.5, más o menos así, entonces no ha tenido mucha suerte y bueno, ofensivamente tenemos que hablar de Brian de la Cruz, que lo ha he hecho muy bien, ya casi va a llegar a los 20 honrones en, yo creo que Pittsburgh, se fue, en el, Pittsburgh fue el nombre que se vio más interesado en un de la Cruz y bueno, ellos estaban mirando de la Cruz y Jazz, después de todo, que Pittsburgh y Kansas City, los dos pusieron ofertas por Jazz pero más... Eh, Miami se terminó yendo con la oferta de los Yankees, yo creo que De La Cruz un jugador que tiene bastante control todavía, tendría mucho sentido para un equipo como Pittsburgh, eh, un, un jugador como grande De La Cruz, que bueno, eh, Pittsburgh no ha tenido mucha producción en su outfield este año, un Jack Swinsky que lo acaban de bajar, un Michael A. Taylor que no lo ha hecho muy bien, no te puede jugar mucho centerfield, lo jugó un poquito cuando llegó Miami, pero... Bueno, suficiente, más, suficiente ya que te pueda jugar un poquito centerfield con un buen bate que Brian de la Cruz ha tenido esta temporada en Pittsburgh, que es un, un, un parque que le, que le va a hacer muchos favores. Yo te tengo que ser sincero, estoy de acuerdo contigo que todos los cambios hoy probablemente eh, giren alrededor del bullpen de los Marlins, Cuando dijiste Brian de la Cruz, me dio un dolor aquí. El de <laughs> hey, Jazz me dio un poquito de dolor, te lo voy a decir la verdad No, no pero el de Brian. Cuando sí, pero es que con Brian, yo wow. no espero que salga de los Marlins, Si sale, me voy a sorprender. Eh, ok, vamos a tomar una pausa. Cuando regresemos, el segmento que. Oye, el fanático, este es el segmento que más le ha gustado. ¿Por qué? Bueno, porque el fanático Marlin está con cara al futuro. El fanático Marlin eh, ve los Marlins, bueno, de manera esperanzadora, y esperemos sea así, a unos Orioles, a unos Astros, que sí, momentos oscuros ahora, pero momentos. Buenos que se vienen eh, por ahí, y para eso hay que conocer quiénes están ahí abajo en las granjas y lo que pueden hacer para el equipo. Vamos a la pausa y cuando regresemos, Marlins en las menores. <music> Marlins en las menores, el segmento que usted utiliza para conocer a los buenos prospectos que tienen los Marlins en las granjas. Hoy lo vamos a dedicar en su totalidad a los jugadores nuevos que han llegado a la organización en el cambio con los Yankees de Nueva York. Oye, cuando yo vi el cambio, tengo que reconocer, yo no sé si tú estás de acuerdo o no, y les voy a aclarar algo, eh, Kevin Barral, usted lo puede seguir, además en todas sus redes sociales personales como en las mías. Eh, que yo las mía ni las pongo aquí, pero es arroba alfredalvarez3 en Twitter, es la única red social que tengo personal, pero Kevin eh, kevin guión bajo en todas sus redes, también trabaja para un medio que es Fiction First, que es un medio especializado para que sepa la gente aquí hay que hablar con las propiedades como es especializado en jugadores de ligas menores, en prospectos nadie sabe más que Kevin de esta gente, ahora Aquí yo me siento en este segmento y voy a poder estar mucho más activo. Yo no, yo no, yo no creo que sé más que Kevin de este, pero en este sé un poco, porque los que vienen, vienen de los Yankees. Vamos a hablar de los tres jugadores que reciben los Marlins por los de los Yankees. Y estas nuevas caras en Marlins en las menores. ¿Qué te pareció a ti el cambio, sinceramente? Sí, no, me quedé un poquito sorprendido. Primero de todo, que fueron los Yankees que terminaron cambiando por Jazz. Okay. Fieron, se, fueron, fueron bien claros los reportes que los Yankees se veían que no querían traer una personalidad como la de Jazz a este equipo, habían problemas así. Y bueno, realmente un equipo como Pittsburgh y Kansas City, pensé que podrían haber dado un, ofertas muy buenas, dos ofertas que se dieron donde los dos eh, jugadores, o sea, los main, los headline pieces, como se dice en inglés, uh -huh. eran los, los receptores. Y me interesaría saber cuáles eran esos receptores. Pero bueno, en este cambio, Agustín Ramírez fue el receptor que Miami eh, fue el que trajo en este cambio. Eh, lo ha hecho bastante bien en doble A este año. Bueno, lo hizo muy bien en doble A. No hay otra manera de ponerlo. 16 honrones. No se ponchó casi menos del 20%. Un 162 WRC+. Plus, donde 100 es el, el average de la liga. Eh, batiendo 289, 372 en base. Lo ha hecho muy bien. Ya en total tiene 20 honrones. Ya lo subieron a triple A. Ponchándose un poquito más. Pero caminando un poco más. No, no, está, no es la misma producción. En un 224 averaje. Pero... Lo ha hecho muy bien en, to en total esta temporada. Algo que no tenían los Marlins y lo vimos en dos cambios. The Puck, que podemos hablar de también porque es un prospecto muy bueno en Davidson de los Santos. También vamos a hablar. Ese también es lo conozco, fuerte. lo entrevisté en un Juego Futuro Estrella. Es, es un caballo ese hombre. Pero bueno, Agustín Ramírez eh, es un perfil que no tenían los Marlins, de poder. Un perfil bueno donde sabes que también tienes tu balance de contacto y poder. Y Agustín Ramírez te trae ahora. A lo mejor tú sabes un poquito más que yo, en este caso, la defensa definitivamente es un problema. Eh, todos los medios que hay nacionales es lo que tienen como lo peor de Agustín Ramírez. Creo que lo tienen con un brazo muy. muy No tienen buen brazo, no es el mejor defensivo. Yo creo bueno, que sí, hay un buen sí, chance ya, que él no se quede como el catcher, pero en estos momentos los malos lo trajeron como un catcher y creo que se va a quedar como un catcher por un buen rato. Yo creo que estén hasta la oportunidad de subirse a Grandes Ligas este año. Con la producción de un Nick Fortes y un Ali Sánchez, que no lo han hecho muy bien, creo que ya, si quieres pasar la página al futuro, subiendo a alguien como un Agustín Ramírez, y bueno, vamos a hablar de Davidson de los Santos, que lo pueden subir también este año o el primera base, ya estarías viendo los frutos de estos cambios subir bien rápido. Mira, yo no estoy tan 100% de acuerdo contigo con lo de la defensa. Yo creo que Agustín ha mejorado mucho, la, ha trabajado mucho en mejorar su defensa. De hecho, yo te voy a decir una cosa: los Yankees apuestan en este momento. Por un Outingwell que está bateando y un Outingwell que se debe quedar ahí. Treviño está lesionado. Tienen a un Ben Rice que ya cayó bien, aunque no aunque empezó muy bien y ahora ha bajado mucho. ¿Qué pasa? Que los Yankees hacen este cambio, yo, lo, yo pienso basado en varias cosas. Número uno, ya se está bajo control del contrato. El año que viene va a estar en los Yankees igual. Well. Y. Gleyber Torres está en su último año de contrato Gleyber Torres no va a ser renovado por los Yankees yo no lo creo, o sea, renovado no, o sea, no no creo que los Yankees le van a ofrecer un contrato a Gleyber y ya tienen en Chisholm una segunda base lo que puedan inventar este año lo que quede de temporada, mira, ponte en tercera agárrate ahí cuatro juegos, tres por aquí, dos por allá pero el año que viene para mí yo veo, siendo, yo veo a Chisholm siendo la sonda de los Yankees ahora, con el tema de Agustín Ramírez Agustín Ramírez es un jugador que a mí me gusta muchísimo Agustín tiene poder descomunal, batea que es un caballo en un momento determinado, y yo, yo sí he conversado con escabos de los Yankees que me dicen, Agustín Ramírez va a meter 30 honrones en Grandes Ligas. Va a meter 30 honrones en Grandes Ligas. ¿Va a ser el catcher más bateador o va a ser un top 3 catcher bateador de Grandes Ligas? Te voy a decir algo. Cuando llegó a las Grandes Ligas, cuando han llegado a Grandes Ligas otros catchers, bateadores como Agustín, la defensa, que no, que no son catchers súper defensivos, se entiende, pero hay pero hay el chance de mejorar. Por ejemplo, si tú ves al Agustín Ramírez y el reporte de Agustín Ramírez de Escado, cuando Agustín llega a los Yankees por primera vez, al reporte que hay ahora, y tú ves la defensa de Agustín, cómo ha ido mejorando de cuando es firmo con los Yankees a este momento, es una defensa mucho, mucho mejor. Eh, el mascoteo de Agustín es muy bueno, es muy bueno. Y no, Agustín no tiene un mal brazo, Agustín tiene un buen brazo, lo que es un brazo que hay que educar un poco más, es un brazo que hay que buscar un poco más de eh, accuracy, de puntería a la hora de disparar a las bases. Eh, el tema de bloquear pelotas quizás también ha sido un punto débil, pero yo te voy a decir algo: un equipo de los Marlins que no batea, que no tiene bateo alguno, tú pones a un Agustín Ramírez en Grandes Ligas con otro catcher de backup que sea defensivo y tú puedes escapar en una temporada. La otra cosa, Agustín Ramírez es un pelotero que según incluso conversé yo con Kevin Reese, Play development de los Marlins, que me dijo: Reese está, eh, Ramírez está ready casi Grandes Ligas. O sea, es un jugador que los Yankees no podían seguir teniendo ahí abajo porque estaba casi ready para grandes ligas. Los Yankees no tenían a quién poner por él, en, no tenían dónde ponerlo en grandes ligas. Y yo creo que hacen un buen cambio en mandarlo. Pues ya, si es otro jugador del cambio que quiero escuchar tu análisis, y yo te puedo dar el mío, es Jared Serna. Nosotros incluso entrevistamos. A, tenemos entrevista aquí con todo el mundo, pero te vamos, le vamos, para que ustedes vean que nos sentamos aquí a hablar de, de un jugador pero lo hacemos con mucha responsabilidad porque si estamos hablando de él es porque ya lo hemos entrevistado, incluso lo conocemos. Yo les voy a poner un pedacito de en una entrevista con Agustín Ramírez, les voy a poner un pedacito de en una entrevista con Davidson y les voy a poner un pedacito de en una entrevista con Jarre Cerna, ¿ok? Ahora, Cerna es un tipo que mira, ¿qué me dicen a mí los reportes de escado? Incluso le pasé un text a uno de los escados, Yankees, los esto fue lo que me respondió. Me puso, Cerna tiene un swing natural muy bien compactado, hace eh, buenas decisiones en el plato, eh... Tiene algo bueno que es que hace contactos repetitivos. Mira muy bien, eh, no, dice, luce muy bien alando la pelota para su mano. Le da bastante duro. Eh, ese eh, la, la, eh, le da bastante duro. La cosa es que no es un tipo ni alto ni fuerte. Mide 5-7, pesa 168 libras. Eso sí. lo hace un jugador pequeñito, pero es un jugador pequeñito con poder. Batea muy bien. El bate es lo que más... Eh, Llama la atención de Serra y es bueno defensivamente. Esto es un poco de lo que uno de los escados de los Yankees me escribió. No puedo decir su nombre porque no está supuesto a, a mandar este tipo de cosas para acá, pero ese es el reporte. Ahora, antes de escucharte y para cerrar con lo que es Agustín Ramírez, me gustaría compartirle para que ustedes vean al, a Luis Gilbert López, que es escritor en español de los Yankees para nuestro medio, para este canal, en esta entrevista, vamos a poner solamente un fragmento, con Agustín Ramírez y decirte, Agustín ha estado ya en tres sprint training con los Yankees, bueno, uno no mucho, uno es muy activo, los últimos dos estuvo activo, y en los sprint training lo hizo fantástico y tuve chance de entrevistarlo, además de eso, Raúl Ramos, que tú lo conoces muy bien, Raúl uh -huh. Ramos ha entrevistado también a Agustín Ramírez en ligas menores o sea, no es, la, no, es, no es la única entrevista que tenemos en nuestro canal incluso en este canal de YouTube hay más de tres entrevistas disponibles con Agustín Ramírez. Vamos a escuchar un pedacito de lo que dijo Agustín, lo que habló Agustín con Luis Gilbert en ese momento, en los sprint training de los Yankees. Con las bases llenas nos encontramos con Agustín Ramírez, receptor de los Yankees de Nueva York, prospecto, quien está, estuvo en el... Ojo, este juego muy importante, ¿no? Fui seleccionado de los mejores prospectos en el equipo. Háblame de todo lo que has aprendido desde que firmaste con... Con una organización de grandes ligas y hasta este momento que ya tienes oportunidad de tener actividad en un sprint training. No, sabe, agradecido con Dios, sabe, la oportunidad, una gran experiencia, sabe, con, lo, con los compañeros, sabe, bueno, demasiado talento, tú sabes, y nada, no, la experiencia en EPI training, sabe, increíble, de esos tipos, eh, sabe, uno ve las rutinas, seguía, de, de, de esos tipos ya que tienen experiencia, tú sabes, como Trevino, ya Wells que. Jugó un poco allá, tú sabes, y nada, siguiendo esos pasos y dando lo mejor para seguir hacia adelante. La campaña pasada tuviste muy buenos números ofensivos. ¿Cuál ha sido la clave de tu éxito con el Madero? ¿Algún consejo que hayas recibido de algún jugador de grandes ligas, algún coach? Porque bueno, son números que ilusionan en un futuro para que la receptoría de los Yankees esté todavía en mejores manos. ¿Sabe? Yo diría que ¿sabe? lo que te estoy diciendo, ¿sabe? la experiencia, la, la oportunidad. ¿Sabe? Fue mi primera oportunidad en una temporada completa, o se podría decir. ¿sabe? Trabajando fuerte, aprendiendo, llevándome del start, de, la, de las cosas que sabes son mejores para mí. Eh, Como te digo? No, eh, Aprovechar la oportunidad y estar ready para ella. Bueno, ahí está. La entrevista completa está disponible en el canal de YouTube de Que Pase MLB. Háblame de Serna y del de, 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 otro prospecto también que llevo a los gente. Sí, bueno, Jared Serna, sí, me gusta mucho lo que he visto hasta ahora. Mencionaste, ¿sabes? Lo, lo chiquito que puede ser, cinco7 168 libras, pero bueno, 13 honrones. Tú nos has enseñado para... que lo chiquitico también va a tener. La verdad, así mismo es, ajá. Y bueno, no se poncha, no se poncha mucho, solo 15% del ponche, 10% camina. Eh, no le da mucho por la verdad, es 253, pero se basa bastante. Y bueno, como dijiste, lo ha he hecho muy bien defensivamente. Creo que tiene un buen chance de quedarse en el campo corto, algo que le hace falta a estos Morlins. Un 121 en el WRC Plus. No, me gusta mucho lo que he visto. Y bueno, lo más probable es que se quede con el equipo de, de clase A avanzada por un rato, pero no dudo que pueda subir a doble A bien rápido. Ya él solo tiene ya, creo que 20 años, creo, 22 años. Ya podría subir a doble A ya bien, bien rápido. Bueno, y el último prospecto. Abraham Ramírez, Abraham, no sé mucho ¿no? pero yo sé que es un prospecto muy bueno por lo que he visto los números. Estaba en acción, en contra, estuvo, jugó el mismo día que lo cambiaron. Había jugado hace una, unas horas para atrás, había jugado antes del cambio. Eh, el, creo que per, perdieron desafortunadamente los Yankees en los playoffs de la, de la Florida Complex League, que estuvo ahí en Jupiter ese día para ver los Marlins. Y nada, me gusta mucho lo que he visto, batea mucho por averaje, por lo que tengo entendido, se podría quedar en segunda base, puede jugar hasta tercera. Entonces, es un prospecto de 19 años, tiene no la misma edad que dos, si quieren saber. Eh, que, <laughs> como, como se dice, es como un wild card. Entonces, no se sabe lo que tenemos en estos momentos con ese prospecto, pero puede ser algo muy bueno y lo ha hecho muy bien para empezar su carrera en estos momentos. Exacto. Es una nota: Ajá. Agustín Ramírez y Jerry a los dos. Eh, Rachel Balkovic, que ahora es la, la, el player personal ahí en los Marlins, ella fue coach de esos dos jugadores entonces, no, no dudes que ella tenga que tener algo con estos cambios y por qué a lo mejor escogieron el cambio de los Yankees sí. yo diría que sí, y Abraham Ramírez para que la gente sepa, es muy jovencito, tiene 19 años nada más y entonces ha tenido poco, tiene 100, 321 turno como profesional, 158 en esta temporada, de por vida batea 333 ha otros tres honrones, empujado 55 carreras en 328 turnos, muy buenos números. Y esta temporada tiene dos honrones, 24 empujadas en 158 turnos, o sea, no hay mucho que, que uno puede decir. De él. Vamos a ver un pedacito de una entrevista que le hicimos también en este medio, exclusiva en este canal, que pasa MLB, cuando ya Reserna estaba con los Yankees de manos de Quique Ortega, colega nuestro que trabaja aquí con nosotros en este canal, que cubre a los padres de San Diego para con las bases llenas. Amigos con las bases llenas, estamos aquí desde el Estadio Alfredo Harp con uno de los mejores prospectos de los Yankees de Nueva York, mexicano Jared Cerna. Jared, un gusto que estés por acá. ¿Cómo te tomó la noticia de venir a Ciudad de México con los Yankees a enfrentar a Diablo Rojos? Sí, mira, primero que nada, buenos días y pues gracias por la entrevista. Eh, pues me tomó por sorpresa porque de verdad yo no me esperaba eh, que me fueran a invitar aquí al juego de México contra, contra los Yankees. Entonces estoy muy emocionado, muy emocionado por la oportunidad que los Yankees me brindan y pues dar mi mejor esfuerzo. ¿Qué, qué representa para ti jugar en, en México con la franela de los Yankees? Ya has tenido bastantes años jugando en el MP con Charros, pero ahora esta oportunidad nueva con, con Yankees. Sí, pues de verdad representa mucho representar a los Yankees de Nueva York, este, representa muchísimo portar el jersey de los Yankees, entonces... Eh, vamos a hacer el trabajo y aportar nuestro granito de arena para el equipo. ¿Cómo te has sentido en este sprint training? ¿Has ya tenido ya varios juegos con Yankees en el... En el... Bueno, portar, no, portabas, ya reportabas. <laughs> Pero bueno, es una entrevista en el pasado para que vean que estamos familiarizados con los prospectos. Ahora, no hay un prospecto que a mí me haya emocionado más que llegue a los Marlins que este muchacho, Davidson de los Santos. Dame todo lo que sabes de él porque te voy a decir, uno cuando entrevista, uno como comunicador cuando está ahí con, el, con, un, con un pelotero, uno siente ciertas vibras. Las vibras están, ¿no? Más allá de cualquier... Eh, esto no es un problema de religioso ni nada por el estilo, pero eh, por lo menos yo, yo creo, me parece a lo mejor, y hasta científicamente puede haber su prueba, de que todo el mundo tiene un aura, tiene una vibra, y uno más o menos percibe eh, esta persona, me da esta idea, esta persona. Cuando yo entrevisté a este muchacho, a mí me dio la idea que estaba entrevistando a una futura estrella de grandes ligas. Literal, yo puede ser realmente cuando vi que Davison de los Santos venía en el cambio este por por AJ Puck que ya ha lanzado ya en dos juegos por Arizona. Creo que lo ha hecho muy bien. Eh, de, de los Santos es así, te lo digo, es un caballo. No hay otra manera de ponerlo. Eh, 29 honrones ya, ya dio uno ya con Jacksonville ya en su primer juego en la organización de los Marlins. La velocidad de que sale la pelota 116 millas por hora, 110 millas por hora. Es algo impresionante lo de Davison de los Santos. Es un jugador grande, te puede jugar mucho a primera base, un poquito a tercera base. Cuando tú piensas en Davison de los Santos, puedes pensar hasta en un Jake Berger. Que bueno, si tienes un Jake Berger que te da casi 36, 40 jonrones, un Davison de los Santos te puede dar casi lo mismo o hasta más. Eh, no se poncha mucho, tiene un, problema, un poquito de problema problemas de ponche, pero ya este año los ha bajado bastante, al 22% en triple A. Eh, ya con los Marlins, ya, ya tener un jonrón, ya tener dos carreras impulsadas batiendo ya 375 con los Marlins, esos son en dos juegos, eh, no me sorprendería si cambian a Josh Bell, que eh, Davidson de los Santos estaría um, arriba con los Marlins, ya jugando el resto de la temporada, solo tiene 21 años, acaba de cumplir 21 años, si se recuerdan, en contra el de los Santos fue seleccionado en el Rule 5 Draft, fue la primera selección del Rule 5, de los guardianes de Cleveland, eh, solo tenía 20 años, no, todavía no tenía mucha experiencia, no lo hizo muy bien, y lo, y lo devolvieron a Arizona en, eh, Davison de los Santos en estos momentos es el mejor prospecto de posición de los Marlins. Yo creo que así fácilmente hay que ponerlo. El, ¿En qué el, ranking? El ¿Ya, poder... ¿Ya salieron los rankings ya de dónde están todos estos muchachos ubicados? ¿eh? El de Pipeline no es el que voy a mirar porque ese nunca le hacen el update claro, pero tienen a Agustín Ramírez 4, Davidson de los Santos 5. Eso yo creo que lo van a cambiar. Baseball America creo yo que... Yo creo que, tiene que Davidson debe Santos. estar más arriba, ¿no? Yo creo que sí, Davison debe estar... Bueno. En, en el Deficient First, creo que lo vamos a poner como el tercer mejor prospecto. Si quieren saber más o menos, Davison, eh, porque después tienes a Tommy y arriba, obviamente, pero Davidson ah. yo creo que va a ser el mejor jugador de posición eh, en los rankings que nosotros vamos a poner. Y me gusta, me gusta mucho, Davidson Hay que ver realmente si se puede quedar en tercera base y hacer que los Borges lo van a dejar en primera, mejor para que no tenga que. O sea, para que ya se pueda enfocar en el bate y, bueno, puede ser un designado muy bueno para este equipo. Vamos a ver lo que pasa con Josh Bell. Pero Davison de los Santos, yo creo que puede debutar este año en Grandes Ligas. Ah, dice su reporte de scout, Davison de los Santos es atlético, rap, mano rápida, potencial, en un tremendo brazo y tremendo poder, tiene tremenda velocidad de bate, puede hacer un contacto muy duro, su swing puede ir alto, pero también trabaja espectacularmente en sus mecánicas. De los Santos, es un defensor premium, con, eh, eh, en una posición premium. Donde va a seguir trabajando para eh, pulir su juego. O sea, los reportes de Scout de este muchacho son extraordinarios. Yo pude conversar con él durante el juego de las futuras estrellas mientras estaba con la organización de Arizona. Y esto fue un pedacito de lo que me dijo Davidson de los mi Santos. Mi con las bases llenas, Davidson de los Santos. Óyeme, mucha prensa aquí, todo el mundo concentrado para entrevistarte. Qué tan emocionante es para ti ver eso. Me siento bien, pero tú sabes, porque gracias a Dios eso es gracias a mi talento. Oye, y mira, fíjate. Para llegar hasta este punto, ¿verdad? Estar aquí en un juego de futuras estrellas, con tantos jugadores, ¿verdad? Tan, tantos muchachos talentosos como tú, tantos prospectos, ha habido que trabajar muchísimo. ¿Qué, qué tan satisfecho te sientes de verte aquí en un clojado de grandes ligas, rodeado de los mejores prospectos, teniendo en cuenta todo lo que tú has pasado para llegar hasta este punto? Me siento bien, me siento feliz, me siento orgulloso de estar compartiendo con cada uno de ellos y encima ahorita ahí a disfrutar en el terreno. ¿Quién fue ese pelotero que más te inspiró desde niño a poder lograr este sueño? Adrián Beltré. Adrián Beltré. Sí. Y hoy, hoy vas a tener el gusto de estar aquí con él. Pudiste conversar con él y, y, qué, ha, y qué has podido hablar. Lo saludé ahorita, pero tal vez ahorita allí en el terreno conversa con él un rato. ¿Qué te, ¿Qué te, gustaría? Bueno, la entrevista completa disponible en nuestro canal con las bases llenas. Mi gente con las bases. La, la pueden, perdón, la pueden buscar y la pueden ver. Para que disfruten de la misma. Señores, vamos a tomar la pausa cuando regresemos. Lo que se viene esta semana para los Marlins, los pronósticos. Oye, a ver si la pegamos. Kevin, en los pronósticos. Vamos, hay buen chance. Y hoy, todos atentos porque pueden venirse más cambios. Ya regresamos. Mi gente, estamos de regreso en Playboy Marlins, época de los Marlins Español, disponible en la página oficial de los Marlins, Marlins.com, eh, Diagonal Español. También, por supuesto, en todas nuestras plataformas de eh, redes sociales, en bueno, en YouTube, es donde está saliendo realmente en YouTube, ¿qué pasa me le ves. y también en las plataformas de audio de pelota cubana. Kevin Barral, háblame de tus pronósticos para esta semana con los Marlins. Tírate para la calle en medio. Si estoy correcto, son dos contra Tampa, tres contra Atlanta. Entonces va a ser difícil esta, esta semana por los Marlins, Pero un equipo de Tampa que ha perdido muchas piezas por los cambios. Un Isaac Paredes que no está ahí, una Randia Rosarena. No tiene, vamos a ver lo que pasa con Yandy Díaz. Yandy si Díaz a le uno. puede quedar hora. horas. 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 Así mismo. Y bueno, un Zach Efflin que también no lo van a tener. Pero Tampa va a tener a Jeffrey Springs que va a hacer su debut el martes contra los Morlands. Yo creo que Miami le va a ganar uno, Tampa piden en el otro. Vamos el con, vamos vamos a dejarlo así y contra Atlanta me siento bastante bien en contra, no tienen a Max free tienen unas cuantas lesiones, obviamente la última vez es que los Mornings se enfrentaron a Atlanta tenían a Ronald Acuña Jr., ya no lo tienen. Yo creo que Miami le van a dar 2 de 3 a, a los Bravos de Atlanta. Miami está inspirado son cuatro, con Atlanta. Son 4. Ok, son cuatro yo voy que le Así que tres, reajusta tres, de, tu pronóstico. 3 de 4 contra Atlanta, le van a ganar a los mejores. ¿What? En estos momentos vamos, vamos a traer un poquito de vibras positivas aquí. Pero tú me estás diciendo que entonces cuando hagamos el, el episodio del lunes que viene vamos los van a haber ganado cuatro juegos y van a perder uno de la semana. Okay, bueno, perder claro. no, perder dos, perder dos. Perder a ah, perder dos, van a ganar uno. cuatro y van a perder dos. Okay. Sí, sí, sí. Okay, okay, okay. Yo voy a ser un poquito más conservador. Ah, poquito más conservador. Empata las dos series, empata las dos series, empata la serie con los Rays y empata la serie con los Robos de Atlanta. Ese, esos son mis pronósticos. Oye, Kevin, gracias, brother, por estar aquí. Esta es una dupla que me encanta hacer y que disfruto muchísimo. Hey, gracias a toda la gente. Este podcast poquito a poco va creciendo. Poquito a poco va creciendo. Usted nos puede ayudar a crecerlo, haciendo que dándole like, compartiéndolo en todas las plataformas, ustedes en sus redes sociales, corra la voz en Twitter. Es un podcast de un equipo que a lo mejor no tiene millones de fanáticos, pero que los que tienen, los miles o lo que sea que tienen, aprecian este podcast, ya lo han hecho suyo. Le dan like y lo comparten todos los días y nos dan las gracias porque ya nos hemos encontrado gente que nos va en el estadio y nos da las gracias. Kevin, dile hasta el próximo lunes a todo el mundo. Bueno, aunque el, el equipo de los Marines lucir muy diferente el lunes que viene, eh, vamos a estar aquí todas las semanas cubriendo este equipo, van a dar cobertura a los prospectos como siempre. Muchas gracias a los que nos vieron a lo mejor pronto podremos ver el Victor Messer Junior en Grandes Ligas un Davidson de los Santos un Agustín Ramírez el equipo va a lucir diferente pero vamos a, se va a pasar bien un equipo joven un equipo con hambre que yo creo que va a ser muy bien muy bueno para ver este equipo de los Marlins pero bueno gracias por vernos nos vemos la semana que viene y Alfred dejo que, que, nos, que despida la gente como siempre no, y hablando de hambre, esto del programa sale a horario almuerzo, así que cuéntanos en la caja de comentarios qué es lo que ustedes estaban almorzando cuando nos vio. <laughs> Miren, ah, lo sí. queremos, lo queremos mucho. Con alma de niño, con corazón de elefante, nos vamos con la frase del bambino Babe Ruth que dijo: El béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Play Ball, Marlins.